nadie. No podemos seguir esperando mientras la verdad es retenida. Necesitamos saber dónde está el cuerpo de cada uno de los desaparecidos, de cada uno de nuestros hijos. No podemos seguir sin tener un lugar donde llorarnos. En un momento histórico en que la militancia era condenada por el gobierno de turno, la dictadura. Es posible con libertad y sentimos un profundo orgullo porque cada vez más jóvenes se han volcado a la militancia y deciden involucrarse. En todos ustedes podemos ver a los 30.000 compañeros. Así que adelante, sigan con sus proyectos. Vamos por el buen camino y que hay que profundizarlo.